Bienvenidos a la última jornada de la Liga de la División de Honor Femenina, la Liga Iberdrola, que nos enfrentará aquí en las instalaciones de la Universidad Alfonso X el Sabio a los equipos como locales, el Club de Rugby Majadahonda actuando ya por fin como locales en sus instalaciones, en el nuevo campo que se va a inaugurar aquí para este partido de División de Honor, y enfrente como visitantes el Sanse Scrum, en un partido crucial para en esta última jornada saber quién va a liderar definitivamente la competición a la final del 2019, en este día tan desapacible, con vientos que seguramente van a condicionar el partido en una dirección u otra, y que desde hace dos días se está viviendo en toda España y concretamente también aquí, sin salvarse tampoco la Comunidad de Madrid. Viento fuerte de lateral que seguramente pues nos dará que el juego al pie sea una faceta importante de hoy en el partido aquí en la Universidad Alfonso X el Sabio. Dos partidos importantes que van a dilucidar quién se mantiene en el grupo que dará acceso a los playoffs de los cuatro primeros equipos de la Liga Iberdrola, y que actualmente se están jugando en el partido que se está disputando entre Corteva Cocos de Sevilla frente al CRAT, partido importante con el tercer clasificado y el CRAT que lucha por entrar dentro de los cuatro primeros que dan acceso al playoff de División de Honor. Por otro lado, el Cisneros Hospitalet, también jugándose ahora mismo, que va a empezar dentro de pocos minutos, a la par que este encuentro. Y el partido disputado ayer entre El Salvador y el Olímpico de Pozuelo. El Salvador que sigue poquito a poquito acortando diferencias en sus marcadores, con una claridad de querer mantenerse a toda costa en esta competición, pese a ir últimas de la clasificación, pero poquito a poquito acortando distancias, y veremos si finalmente el último empujón de la segunda vuelta nos hace situarnos en posiciones que le mantengan la categoría. Aparecen las jugadoras del Sanse Scrum al campo, hoy de color azul, que nos diferenciará de los colores de las locales, más que irán más de rojo. De otras ocasiones las hemos visto que se mezclan colores y era difícil identificarlo, pues hoy será más fácil para el espectador en el lado favorable del viento, que comenzarán las jugadoras visitantes de San Sebastián de los Reyes. Y un equipo que, bueno, que a priori de primeras se mantenía como una sorpresa en los momentos iniciales de la liga, pero ahora vemos que jornada tras jornada son un serio candidato al título y ya se han convertido en un referente en esta liga 2019-2020. Aparecen las jugadoras locales, las jugadoras de Majadahonda. Se reúnen en el centro del campo a hacer los últimos gritos y las últimas motivaciones por parte de la capitana, Marta Estellés, el colegiado del encuentro, Iñaki Muñoz, colegiado de la Federación de Madrid, y en los linieres, árbitros asistentes, dos conocidas del rugby madrileño también, Iciar Díaz y Paloma Loza, linieres de este partido que va a dar inicio en breves segundos y, como digo, muy condicionado por el viento favorable en esta primera parte al Sanse Scrum. Cristina López se dispone a hacer el saque inicial, todo colocado aquí ya en Villanueva de la Cañada, en las instalaciones del Alfonso X el Sabio. Todo correcto. Y vamos a proceder a las alineaciones, ¿no?
Inicia el partido, saque al medio del campo, primera posesión para el Sanses Club. Primer relanzamiento del juego, vemos ahí a María Casado ocupando puestos de medio melee y dirección. Con el número 9 distribuyendo. Una ex conocida también del equipo majariego que en sus días estuvo perteneciendo al equipo rojo y azul y hoy a los mandos del equipo de María Rivera como entrenadora. María Casado se ha sumado a este proyecto, sin duda un gran fichaje que le da profundidad al equipo del Sanse Scrum. Siguen los lanzamientos de juego, ampliando campo con seguridad, con las características que tiene este equipo, siempre seguro, y sin embargo ahora cometen el primer fallo con recuperación. Adelantado, no hay ventaja. Ahí será melee para el equipo local en la primera posesión del equipo majariego. Vamos. Las alineaciones para el equipo local de Majadahonda son de primeras líneas Marta Estellés, Macarena del Valle y Paula Hernández. De segundas líneas Raquel Santiago y Patricia Díaz. De terceras Rocío Rodera, Silvia Hernández y Vico Corrochetegui. A los mandos de dirección de juego como 9 Lucía Díaz y Isis Velasco. Cristina López, María Marín y Cecilia Huarte con Isabel Romón y Georgina Vítez en la línea de tres cuartos. Lucía Díaz se lanza ahí contra toda el pack de delanteras. Conservan con cierta dificultad. Con el primer lanzamiento ahí vemos a la capitana Marta Estellés protegiendo bien con su unidad de ataque. Y en la primera posesión Isis Velasco decide lanzar el juego al pie. Y problemas para el Sanses Club. Fallo dentro de 22 y peligrosa melee para el equipo local. Y vamos a la segunda melee del partido. Primeros momentos de desafío de un equipo y otro en una parte importante del juego en la que vamos a ver como este duelo de primeras líneas se compone de un lado o el otro de manera favorable o desfavorable. Introducción de Lucía Díaz, buen empuje con dificultades, se derrumba la melee y el árbitro Iñaki Muñoz decide que vuelve a formarse la melee del lado de las locales. Una melee un tanto se ha descompuesto, se ha venido abajo, se ha girado y ha decidido que vuelve a repetirse del lado de las del equipo majariego. Lucía Díaz, introducción de la primera línea, vuelve a haber problemas, se vuelve a caer del lado de las números, de cerca de la número 1 de Majadahonda y número 3 de Sanse Scrum. Vamos a formar si entre Marta Estellés y Meral Acarlioglu logran mantener la estabilidad de estos dos potentes packs de delantera. Ahora parece ser que sí. Balones en el número 8, empujando, bajando, no tiene pinta de querer sacar ese balón si sigue avanzando. Se gira Melén, no queda más remedio que salir con Vico Corrochetegui. Está fuera. Dificultades para la conservación del balón por parte de Majadahonda. Sigue avanzando. Lucía Díaz a los mandos. Hace una buena unidad delanteras para conservar y avanzar poco a poco. Decide cambiar de lado, pero manteniendo una línea de conservación ahí cerca de la línea de 22 que va aproximándose a la línea de ensayo. Raquel Santiago con dificultades ante la defensa del Sanses Club. Siguen avanzando poco a poco en el eje del rack. Marta Estellés se va un poco sola, es bien protegida por sus compañeras. Majadahonda lo tiene muy claro, va a avanzar poco a poco, creando un problema a la defensa
del equipo visitante. Continúa la progresión poco a poco, momentos de defensa. Y ahí a el juego al pie por parte de Cecilia Huarte, que acaba en Aván. Y tercera melee del partido para Sans Scrum, que ha logrado defender esta primera posesión peligrosa y con fuerza, sin obtener puntos por parte del equipo de Majadahonda en estos cinco primeros minutos de partido. La alineación para el equipo de Sans Scrum es en la primera línea Adriana Vega y Ciar García, Merala Carlioglu. En la segunda línea Bea García, Ruth Hernando. Tercera línea Patricia Rodríguez, Nadina Cisa, María del Mar Escusa como número 8. En el número 9 María Casado, en el número 10 María Galán. Y en el resto de los tres cuartos, en los alas, Alba García, Blanca Die, centros, Aranzazu Olavarría, Ame Durán. Y en la zaga, como zaguero, Carolina Alfaro. Nos vamos a la touch. Buena patada aprovechando el viento. A la línea de 40 metros. Posesión y touch para el equipo de Majadahonda, esta vez con su nueva publicidad y el nuevo campo donde está jugando la Universidad Alfonso X el Sabio. Y primera touch de saque para Macarena del Valle. Touch corta, segura con el viento y una buena plataforma de empuje. Majadahonda sigue avanzando, las jugadoras de Sans Scrum se colocan, impiden ese avance. Un duelo fuerte ahí en este mall después de la touch. Disponible el balón para Majadahonda, lanzamiento del juego, entra muy fuerte María Marín. Isis Velasco distribuye otra vez para Ceci Huarte, atención peligrosa. Isabel Romón. Se va cerca de la línea ensayo. Primera o segunda oportunidad ya para Majadahonda, que vuelve otra vez a cargar. Esta vez con más amplitud de juego en el espacio. Y golpe de castigo. Con buena defensa del equipo visitante. No logra Majadahonda conservar esos balones. Ha tenido dificultades ahí para la conservación. Cuando ya estaba muy cerquita. Ha habido un intento de pescar y no tenía los apoyos suficientes Majadahonda, con lo cual, al no soltar el balón en el suelo, el colegiado Iñaki Muñoz decreta golpe de castigo, que vuelve a dar vida otra vez a Majadahonda, perdón, a Sans Scrum, saliendo otra vez con buena fortuna de la zona, de la peligrosa zona de 22, donde Majadahonda suele perdonar poco. Majadahonda actualmente lidera el tanteo anotador de la Liga División de Honor con 224 puntos, siendo la mejor defensa, las Cocos de Sevilla. A ver, ¿cuántas sois? Cinco. Y algo con lo que va a tener que mediar aquí el Sans Scrum con un potencial anotador enfrente, que sin embargo en la primera jornada que se disputó ya la primera jornada de la División de Honor, Sánchez Cruz se impuso por pocos puntos, pero se impuso finalmente a Majadahonda. Continúa avanzando Sans Scrum, ahora con los siempre acostumbrados relanzamientos seguros que estamos viendo en su juego, una y otra vez, con potencial y sin complicarse mucho la vida. Y una buena internada ahora mismo por parte de Patricia Rodríguez, cambia el juego de un lado a otro, María Casado a los mandos. Bea García volvía a romper la defensa y ventaja para el equipo visitante, que sigue avanzando en cada punto de encuentro con relativa facilidad y mucha seguridad. Esta es la primera fase realmente de juego, de construcción de juego por parte del equipo de los visitantes. Y
vuelve Iñaki Muñoz a la ventaja. Ahí nos decía, infracción en el rack. Capitana solicita palos, aprovechando el viento a favor. Que puede abrir el marcador para Sanse Scrum. Y ahí va Marina Galán, una de las mejores anotadoras al juego al pie de la División de Honor femenina. Hoy tendremos dos buenas pateadoras en el campo, Isis Velasco y María Galán. Isis Velasco, que actualmente es la máxima anotadora de División de Honor en conjunto, y María Galán, pues que se mantiene también como una de las máximas anotadoras de juego al pie. Ahí está, primera oportunidad. Y Sanse Scrum abre el marcador, 0-3, minuto 11, aquí en la Universidad Alfonso X el Sabio. Sanse, en su primera oportunidad de manejar el juego, ha sido realmente efectiva y sin problema ninguno ha llegado a la línea de 22, convirtiendo en primera oportunidad su tanteo y abriendo el marcador 0-3. Se nos incorpora a la locución Luisa Pérez, ya que ha estado otras veces con nosotros aquí en la producción de Temex, la televisión social, y hoy tenemos la fortuna de pues, tener otra vez de comentarista a Luisa Pérez. Buenos días. Hola, buenos días. Un partido emocionante, emocionante, ¿no? Igualado, sí. Este es el último partido de la División de Honor y bueno, esto va a estar, quien gane aquí se pone en la primera, cierra el año. Decía antes de la incorporación que bueno, que Sanse inicialmente no era se planteaba siempre como una sorpresa, ¿no? Y actualmente ya se ha convertido en unos referentes y con muchísimas posibilidades ya al título de División de Honor. Sí, sí, han tenido además una primera vuelta muy regular. Jugando muy bien todos sus partidos. Hay mucho nivel este año, un nivel muy igualado en las cuatro de arriba y Sanse se ha consolidado como un equipo muy sólido. Vamos ahí, Georgina Vítez, con una primera internada. La vemos aquí en la repetición, avanzando. Sí, buena recuperación de Majadahonda en el saque de centro. Y ahí hemos visto como la jugadora no solamente que entre por el lateral, sino que utiliza las manos con en el la rack. Mano, sí. En una infracción evidente que el señor colegiado Iñaki Muñoz lo ha podido ver sin ningún tipo de problemas y vamos al golpe de castigo para... Nos vamos a la touch, sí. Hoy va a haber dos duelos importantes aquí en touch, son dos touches muy, muy potentes, bien trabajadas por parte de ambos conjuntos. Lo que pasa es que hoy está condicionante el viento que no va a ser fácil. Sí, de hecho aquí han optado por hacer un saque corto. Habría sin que levantar ser. Y bueno, ha sido una bala. Habría que ser muy valientes para hacer un saque al fondo. Largo, sí. Las alternativas se acortan mucho para saber. Sí, el factor del viento. Vamos a ver todas. Complica mucho el lanzamiento. En las primeras plataformas. Arriba. Perdón. Con lo cual va a haber más pérdidas, sí. Seguramente. Vamos ahí, entiendo las últimas correcciones en la melee para que sea correcta y entrada y segura. Crouch. María Casado se dispone set. A introducir el balón, esta vez más estable. Salida. Buena salida del 8, que gana bastantes metros, pese a salir retrocediendo, ha convertido el balón en bueno. Continúan los relanzamientos, vamos a ver si lo hace con la misma seguridad que ha hecho antes y que le ha puesto en campo de la línea 22 contraria. Como vemos, si se oye en la megafonía, pues sigue haciendo muchísimo viento aquí, pero bueno, sigue avanzando. ¡Suelta 4! ¡Suelta 4! Como lo ha hecho antes, María Casado distribuye y error y recuperación por parte de Macarena del Valle. Continuamos jugando en el medio campo, asegurando posesiones. También el hecho de tanto viento pues, lo que hace es que las jugadoras tienden a jugar con menos amplitud y pases menos largos y más seguros y más cerquita. Isis Velasco intenta irse, da una patada un tanto extraña que acaba
en Aván, se le habría caído antes justamente de dar la patada y pérdida de posesión. Es que ha sido porque al 9 se le ha, a la cera así la señal, se le ha ido el balón. Para un momento el juego el árbitro para atender a una jugadora de Sans Scrum que se ha quedado en el suelo. Me estabas contando, que tengo así a esa. Hecho. Bueno, pues toman pequeño respiro para ambos conjuntos. En el banquillo pues tenemos a María Rivera, la entrenadora y principal impulsora del buen nivel que actualmente viene cosechando el Sans Scrum. Como digo, primeras de la categoría actualmente. Y el que el año pasado, pues bueno, es un proyecto que lleva mucho tiempo consolidándose, pero el cambio es realmente increíble, ¿no? El año pasado salvándose en últimos momentos. Sí, de jugar descenso. Pues, sí. El descenso, pues ahora mismo enfrentándose y dominando la competición. Volvemos a la melee. El público se lanza a animar, a empujar. Y hay problemas ahí. Otra vez se levanta el 8. Pero salida. Y siempre, sí, sí. María del Mar excusa con efectividad. Consigue avanzar. Y otra vez, nos volvemos aquí a los pequeños relanzamientos de juego, con posiciones. Sí, ganan bastantes metros aquí. Yo creo que Majadahonda recupera el balón. Efectivamente, han arrancado del balón de las manos de la jugadora de Sanse. ¡Fuera de juego, azules! Jugando en ventaja Majadahonda por fuera de juego. Volvemos al golpe de castigo. Pequeños errores por parte de Sanse que no le están permitiendo conservar la posesión al final. Y estos golpes de castigo sitúan a Majadahonda otra vez con inercia. Aquí tienes la marca. Se prepara Gina para patear a la touch. Bueno, pues llevamos 15 minutos de partido y parece evidente que hay dos cuestiones que están siendo muy relevantes. Lo primero, la conservación de esos pequeños lanzamientos que las jugadoras están haciendo con poca amplitud de campo por la inseguridad del viento y las touches, claro. Las touches ahora hay dos grandes retos a enfrentar, el equipo rival y el viento. Y sí. Veremos ahora pues que Majadahonda opta otra vez por una corta. Por la primer lanzamiento con Silvia Vaquero y un mol sencillo con avance para conservar la posesión. Saca Lucía el balón. Muy bien. Isis Velasco jugando de número 10. Sí, pero había ahí un pequeño fallo de control en el balón de la tres cuartos de Majadahonda. Y nos vamos a la melee otra vez. Hemos visto varios cambios en el número 10 de Majadahonda en las últimas jornadas. Ante la lesión de Albanoa Castellano, hemos visto a Cristina López también. Y hoy a los mandos de la veterana Isis Velasco. Que ha conectado bien con Cecilia Huarte. Pero sí, al final vemos el contacto, ahí el pequeño pues, fallo. Otro sí, se le ha escapado. Pequeño error que estamos viendo ya en este partido sencillo. Y que nos está dando ya unas cuantas meles de partido. Sale el balón fuera. Vuelven a avanzar metros. Cada vez que hay melea y se levantan el balón, avanzan bastantes metros por el cerrado. Tenía que ajustar ahí un poquito la coordinación en defensa. Buena defensa ahora de Majadahonda. María Marín conseguía placar bien. Y ganar espacio con el placaje. Sigue distribuyendo, se quitan la imposibilidad de avanzar el balón, juego al pie. Y errores en la recepción. Sí. Cristina López. 11 rojo. Nos han entendido las dos jugadoras. Las dos jugadoras de atrás, Cristina López y Gina Vítez. Dos jugadoras muy peligrosas. Vale. Pero que en este caso no han logrado entenderse y melee para Sanse Scrum. Crouch. Point. Set. Aguanta, aguanta. Eso es.
Lanzamiento de jugadoras tres cuartos, otra vez seguras, cerca de la melee. Logra perforar la defensa Ane Díaz. Sigue jugando en continuidad, cerquita, ganando muchos metros. Aguanta. Ahí está, otra vez seguras en el lanzamiento. Está muy cerca de la línea de ensayo. Se lanza ahí Ruth Hernando sin llegar. Bien parada al ahí ensayo. Ahora por... Vuelve. Atención. Adelantado. Justamente se le ha caído el balón. Estaba muy cerca ya de la línea de ensayo. Sí, prácticamente encima, ¿eh? De hecho, yo habría visto en este lado de repetición que habría sido ensayo, pero parece que el colegiado, que está más cerca y lo puede ver mucho mejor, pues ha cometido error. Han salvado aquí. Las majariegas, varias fases, prácticamente encima de la línea. Buena defensa en este caso, veremos a ver. Sí. Pues ahí la repetición, vamos a verlo. ¡Crouch! Ahí estaba Ruth Hernando. ¡Point! Bueno, volvamos a la melee. Sí. A ver si consigue bajando una melee estable y sacar el balón ahí. Balón fuera. Perdón. ¿Qué ha pasado? Ha salido el balón rápidamente de la melee, un poco de manera controlada. Gina Vite consigue avanzar y salir... Avanzando metros. Sigue, transmite a Isis que avanza más. Se pone una situación favorable ya para jugar al pie, que también era una situación complicada cerca de la línea de ensayo, metidos dentro de la línea de marca. Y bueno, por fortuna ha salido Majadahonda viva de esta presión a la que le está sometiendo el Sánchez Scrum. Contraataque de las azules. Bien aquí, defendido por Majadahonda. La presión de Aguarte. Buena conexión. Gina. Llega el balón, bien. Recuperado. Balón para las delanteras. Ganan ahí unos metros en continuidad. Sí. Es la primera y aguanta la limpieza. Retenido. Aguanta golpe la limpieza para Sánchez Club. Pues nada, el árbitro lo que ha... decretado es golpe de castigo, porque supongo la primera jugada que ha llegado el apoyo se ha agarrado bien a la contraria, bueno, a su propia jugadora, impidiendo una conquista limpia en el rack. Vamos a verlo. Y problemitas cada vez que Majadahonda logra hacer una pequeña fractura, vemos ahí que... Pues sí, la verdad es que había entrado bien la jugadora número... Ahí no vemos el número, pero había entrado muy bien la jugadora de Sánchez Club a recuperar el balón. Ha sido imposible y es retenido finalmente. Y nos vamos otra vez a la touch. Ganando metros Sánchez Club en el partido que está aquí emocionante. Vamos a ver la touch ahora de Sánchez, cómo saca, dónde juega. Completa ya preparada. Muchísimo viento ahora mismo. A ver. Amagan, saltan corta. Y se la llevan. Sigue jugando con la delantera, Sánchez Scrum. Avanza un poco más. Otra fase, jugando en corto. Pues volvemos a la misma dinámica. Otra más, efectivamente. Del Sánchez seguros. Ganan metro a metro. Pues bueno, vamos a ver que son las dos propuestas muy parecidas de los dos conjuntos. Lo que pasa que en el lado de defensa del Sánchez, pues están teniendo más capacidad para intervenir en el punto de encuentro. ¡Ventaja, aplacadora! A Majadahonda. Sánchez avanza. ¡Atrás! María Casado. ¡Ventaja, número 6! No hay 10 metros, avances. Está dando la ventaja, sí, efectivamente. Estamos cerca de la línea de ensayo. Falta uno. Sin manos uno. Volvemos a la ventaja por no haber respetado los 10 metros en el saque rápido del golpe. Capitana, 6. Sí. Vamos a decir que lo dice Iñaki Muñoz. Golpe de castigo, no se va a 10 metros. No va a ser amarilla, va a ser una advertencia, básicamente porque la agarra un poquito y la deja pasar. Pero de golpe nos vamos a 10 metros, ¿vale? Gracias. Advertencia a la número 6, a Rocío Rodera.
10 metros. Advertencia y es una advertencia al conjunto entero. O sea que esto puede ser repetición, digo, puede ser tarjeta amarilla posteriormente si siguen incumpliendo. Sí, otra jugadora que no tiene que ser la misma. Cualquier otra jugadora repite la infracción. Golpes reiterados, zona peligrosa. El árbitro no va a dejar pasar ni una en zona peligrosa de acumulación de golpes de castigo. Y nos vamos nuevamente al tiro a palos para la segunda oportunidad de Sans Scrum, que como digo, está llegando con relativas facilidades cuando no comete un pequeño error. Están siendo muy potentes ahí en esos lanzamientos de juego, seguras y sin complicaciones. Nos vamos a otra oportunidad para el equipo de los visitantes, que vuelve a transformar y nos ponemos un 6-0, 25 minutos de partido, 6-0 para el Sanse Scrum. Realmente Majadahonda desde la primera esa jugada que tuvo en el minuto 10, un poquito antes, que llegó a estar en la línea de 5 contraria, casi ensayo, no ha llegado a entrar en el 22 contraria. Pues ya está, María. Bueno, estamos jugando mucho más en campo majariego que de Sanse. Tres puntos más para María Galán, para el Sanse Scrum, y Cristina López otra vez al saque de centro. La recepción y está jugando en el suelo la jugadora, yo no sé si se lo va a pitar. No, lo no, pita. No hay... Desde aquí se ve bien con esta toma, pero el árbitro estaba al otro lado. Pues volvemos a la repetición de la película, recuperación para Sanse Scrum, que volverá a hacer lo mismo, seguras, en el avance. ¡Suéltalo! Y aquí está el gran reto del partido. María Casado distribuye el juego. ¡Suelta 10! ¡Suelta 10! Adina Cisa. Ahí está, ahí está. Acumulando movimientos, acumulando sí, juego fases. Y nueva pequeña ruptura. Esta vez para Rojas. Han pisado la línea, entonces nos vamos a la touch para Majadahonda. Vamos a ver esta oportunidad para Macarena del Valle. El pack de delantera se junta, dando las pequeñas consignas estratégicas. Parece que van a optar por una touch reducida. Cierra un poco el pasillo, Rojas. Rojas, cierra el pasillo. Eso es, gracias. Cierra un poco. Touch de 4. Vamos a ver. Ha tenido que solventar la papeleta ahí. Ahora ha habido una caída de una jugadora. Cortada, al final sí. Han podido resolverlo. Me quito. Bien limpiado. Lanzando a la delantera ahora Majadahonda. Marta Selles, que gana muchos metros. Aguante. Y juega con la línea, abriendo las tres cuartos. Balón que va para atrás. Bueno, asegurando otra vez Majadahonda. Perdón. Tienen idea de intentar hacer un poco más de amplitud de juego, pero todavía con cierta ineficacia. Hoy no es un buen día. Sí, para pases muy largos. En complicaciones, Majadahonda en una zona complicada. En el que hay que bueno, ahí ahora María Marín rompe la línea, ventaja avanza. Adelantado número 7 azul. Juega la ventaja roja. Ventaja daban, ahora mismo está jugando Majadahonda. El balón es una mierda. Vamos a la adelantada 7. Y nos vamos a la. Efectivamente era un balón regular. Sí, regular. El árbitro lo explica muy bien. Dejémoslo en regular o ineficaz. Vamos azules, por favor. Muy poco juego al pie por ambos equipos. Vale. Sí. Arriba, un paso. Supongo que por la inseguridad también del viento que está haciendo aquí en Villanueva de la Cañada. Hostia, hostia. Pero es una faceta que deberían explotar un poquito. Todavía no hemos visto sí, las pocas sobre oportunidades. Todo, sobre todo por parte de Sans Scrum, que tiene el viento a favor ahora mismo. Sí. Que no es con tanto Majadahonda, que es más difícil calcular y te arriesgas incluso a perder metros. O a ganar muy pocos, pero Sans Scrum con cualquier patada se le va y va a ganar muchísimos metros. Las pocas oportunidades que ha habido por parte de los equipos han venido también motivadas por algunos errores atrás. Entonces yo creo que podrían lanzarse, pero deciden lanzarse jugando a la mano con buena eficacia. Un cambio de sentido, sí, después de la touch. Ya está parado el juego Majadahonda, va al suelo.
relanza la delantera. Ras se escapa de la primera placadora, avanza un poco más y volvemos a jugar con Isi Velasco, conecta con el pack de delanteras, Vícor Gorrochetegui rompiendo la línea. Vamos a ver cómo se lanza y error de Isi Velasco. ¡Tres, vas al suelo! Nos vamos a un golpe anterior de una jugadora de Sunset Scrum que se ha tirado por encima del rack sin mantenerse sobre sus pies. Y entonces, bueno, pues nos vamos a... ¿Mele? Vamos a salvar ese avance posterior. Bueno, Majadahonda decide ir a seguras en esta fase del juego. Y no tienen dudas. El timing era bueno, pero aguántame de pie, ¿vale? Esta debe ser la jugada donde Vico va al suelo y una jugadora efectivamente se ha tirado. No sí. Está sobre sus dos pies. Está con las rodillas apoyadas en la jugadora del suelo y eso es como está. Muchísimo más bajo que las caderas. Nos vamos a golpe de castigo. Que decide transformar en una melee. ¡Pine! Sin ni siquiera optar al la palos con, la, con el viento. No, está un poco lejos. Para llegar a palos con el viento en contra, estaba lejos. Vale. Silvia Hernández rompe la línea. Ventaja, dificultades para conservación. Con Lucía. Lucía muy atenta. Aguante. Falta un medio melee. Tiene que llegar alguien. Cuidado con el contrarrack. Bien, Gina lo ha cogido justo in extremis. Llega ya la delantera a limpiar. Juega la delantera. Aguanta. Otra vez. Juega la delantera otra vez. ¡Suelta tres! Bien. Bien, Majadahonda alternando. Lala ahora. Espacios y juega al pie. Peligrosa patada para Cris López. Se va el balón al final por la banda. Va a ser touch para Sunset Scrum, pero dentro de su 22, que hacía mucho que Majadahonda no entraba en 22 contraria. Pues sí, hemos visto bastante eficacia ahora en el movimiento general de juego, buenas conexiones en unidades, con un último pase que le han generado problemas al Sunset Scrum, y luego el último movimiento con juego al pie para meter presión y alternar espacios y formas de juego, y esta vez sí, que permiten que Majadahonda pues que tenga más amplitud y poder afrontar las buenas conquistas que están teniendo en el punto de encuentro que le estaban costando tanto a Majadahonda, la buena defensa de Sunset Scrum. Nos vamos a la touch, otra vez touch corta, asegurando la posesión. Y volvemos otra vez al control de Sanse. Estos pequeños juega con las delanteras. Sí. Vemos que se colocan otra vez cerca las delanteras para seguir jugando cerca. Nos metemos en los últimos 8 minutos de partido. Quietas azules, quietas azules. Ahora bien. Vamos a ver, este peligroso contraataque, como decíamos, estas tres jugadoras de atrás, muy rápidas por el muy otro seguras. Lado. Se escapa de una, se escapa de otra. Sigue corriendo, muy buena jugada de Gina. Y hasta María Marín cerca de la línea de ensayo. Vamos a ver si Majadahonda logra abrir el marcador. Y nuevo error de conexión. Adelantado rojo. Nos vamos a la van. Tiempo parado. Y se queda una jugadora en el suelo que es Rocío Rodera, me parece. Una sí. Joven Rocío Rodera. Se levanta. No tiene nada. ¿Seguro? Ha sido un golpe. Vamos, yo creo. Eso es. Es adelantado roja, es el mele para azules. Bueno, pues parece que cuando Majadahonda se lanza un pelín al juego, empieza a coger un poco de inercia. Siempre hay un pequeñín error que nos vuelve otra vez a dar la posesión. Como decíamos. Muy buena carrera de Gina en esta última jugada, creando muchísimo peligro. Vamos a ver la jugada, la melee. Empuja, Majadahonda, no consiguen sacar el balón con claridad. Buena cobertura bien. Defensiva por parte de las terceras líneas. Sunset Scrum vuelve a lanzarse al juego poco a poco, avanzando con seguridad. María Casado aguante. Va a distribuir el balón. Fuera directamente. Y vamos otra vez. Ha votado. Parece que ha votado. Sí, ha intentado. Ha votado. Bueno, pues ha intentado esta Cecilia, no, Romón
sacar rápido, pero no. Bueno, pues ya hemos visto dos alternativas al juego al pie. La zaga de Majadahonda muy peligrosa, lo hemos visto antes en el contraataque de Cris y Gina, y con Ana Romón realmente rápidas en el exterior. Perdón, con Isabel Romón, que no me equivoco, que otra vez me han echado la bronca por equivocarme. Una touch corta, bien cogida por Silvia. ¡Joder! Muy arriba. ¡Arriba! Bueno, pues están explotando bien las touches, aparentemente sin ¡fuera! Problemas. Sigue avanzando el gol de Majadahonda. Avanzaba, sigue avanzando. Está costando a Sasses Club pararla, y de hecho ya tiene ventaja Majadahonda por un lateral de una jugada del Sasses. Esta vez buena conexión Isis Velasco con María Marín, que le permite avanzar metros. ¡Suelten! Dificultades en la conservación, pero sigue distribuyendo. Bien, Isis colándose entre la defensa y nos vamos al a la golpe ventaja del golpe castigo. Muy bien. Por entrar en el lateral, en el mol, ahora lo explicará el árbitro. Dos azul por sí. El lado. Efectivamente. Exactamente. Golpe de castigo de Itziar García. Se ha quedado una jugadora de Majadahonda en el suelo. ¡Paramos! Itziar García. Y el árbitro para. Entra en el lateral en el mol y nos vamos al golpe de castigo. No sabemos quién es. Es Isis Velasco, con lo cual normalmente sería la pateadora. Vamos a ver si recupera, toma la decisión de Majadahonda y ir. Yo creo que volverán a pedir Mené, ¿no? Llevado un golpe, ¿no? Se ha metido antes fuerte, viento en contra. Sí, sí, porque esa, no está, sí, no estamos... es su potencial, creo que seguramente vayan desgastando un poquito. Y bueno. Pues aquí vemos la publicidad de la Universidad Alfonso X, el Sabio. Es en campo la primera vez que se juega un partido de división de honor aquí. Entonces, pues bueno, es una buena oportunidad también para... Que siempre es bueno, ¿no? Que haya nuevos campos, que se vayan sumando y se vaya promocionando sí. El rugby, sobre todo con el apoyo que diversas universidades realizan a distintos equipos, ¿no? Siempre la tradición universitaria, y en este caso que se vuelquen los equipos y las universidades, y esa buena conexión permite desarrollar buenas ligas que hay en las ligas universitarias y muy buena conexión tradicional, no solamente aquí sí, en España, es sino a nivel internacional. Las instalaciones que tienen aquí. Gracias, en la universidad. Azules, esta es la marca. Nada, al final han optado por patear a touch, entonces vamos a la touch ahora para Majadahonda. Vamos a ver. Dentro de 22, ya. Gente peligrosa. Zona de peligro. Muy seguras adelante con Vigo Gorrochategui, forman un mol, intentan derrumbarlo, el árbitro permite ese derrumbe. Sí, pero no dice antes nada. De haber no. Estado, antes de haber estado formado, con lo cual es legal. Juega ahora con la delantera corto. Abren para romper a la altura del primer centro. Ganando metros, Majadahonda. Aquí error de conexión, pero como ha sido para atrás. Lo arregla Majadahonda. Vuelve a perder Majadahonda en el juego abierto. Distancia respecto vuelve a la línea de ensayo. La delantera. Vuelve a jugar la delantera. Raquel Santiago ganando metros también. Poco a poco. Otro error. Sin manos. De la... Yo creo que está el ventaja. Se adelanta rojo. Recupera el balón Sánchez Krum. No ha tenido fortuna. Ha sido una buena defensa desde el principio de la touch. Sí, sí, que, muy buena. Que bueno, evidentemente Majadahonda, que ya había hecho varios moles ahí potentes y avanzando mucho, un mol ahí habría sido determinante, ¿no? Para meterse dentro de la línea de ensayo. Pero Sánchez ha estado muy atentas, buenas técnicamente. ¡Hay ventaja! Han podido derrumbarlo antes de formarse. El mol. Y al final, pues bueno, ha impedido el avance que ha hecho que vayan retrocediendo poquito a poquito y vuelve a salirse con vida del ataque majariego dentro de la línea de 22. Pasan los minutos, muchas oportunidades perdidas por parte de Majadahonda y vuelve a tener posesión el Sánchez Club. Sin puntuar Majadahonda, pues está condicionando mucho el partido en esta parte de juego.
Golpe de castigo. Golpe de castigo en la melé. Iñaki Muñoz lo deja claro. Paloma. Hundir. La melé, seguramente una de las primeras líneas, si hubiera repetición lo podríamos ver, pero vamos, nos vamos a la a primera oportunidad de embajada donde el tiro a palos, Chichis Velasco, actualmente la máxima anotadora de la División de Honor. En principio fácil, centrado, buena distancia, lo único el viento, vamos a ver lo que influye. No puedes agarrarla tú, tienes que agarrar una jugadora. El viento en este caso. Perdona, macho, perdona. Perfecto, perfecto, sin problema. Sujeta el balón para no... Sí. Para impedir que el viento lo tire. Ponte con la cinta, vas atrás. Gracias. Me encontraban que el tiempo que tenemos puesto en el marcador, sí, ha estado un poco parado. Ya estamos fuera de la prolongación. Probablemente sea la última oportunidad para que Majadahonda vuelva a abrir el marcador. Y a corte distancia. Antes del descanso, veremos a ver... Y efectivamente, increíble. Bueno, ha entrado con curva. Con muchísimas dificultades. Nadie estaba seguro. Hasta que han levantado el banderín. Pues sí. Aquí Majadahonda a corta distancia, se pone 3-6. Parece que el árbitro va a dejar todavía sacar el balón de centro. Pero bueno, ya no debe de quedar mucho para el descanso. Ya llevan 5 minutos por sí, quizá una jugada más y ya, veremos a ver. Con los parrancillos que ha habido, bueno, son muchos minutos de juego extra. Bueno, pero fíjate el viento que hace, que se ha notado en la patada, que casi ha empezado a retroceder. Saque largo que recibe Lucía Díaz. Decide contraatacar contra todas, vamos a ver si... Si no, se sale del campo de ahí, se pone una buena situación de juego al pie. Majadahonda decide salir jugando. Muy seguras de ellas mismas, en una zona peligrosa. Sigue jugando la delantera. Suelta azul. Aguanta. Vale, aguanta. Balón estabilizado. Balón a Isis que juega. Buena patada, pero retenida por el viento. Efectivamente. Suelta la caja. Vemos que hay otra jugadora un poco no, está de Sanse. Contraataca Carolina Alfaro. Que decide María patear Casado fuera. Se deja de historias. Decide acabar el partido con la veteranía que tiene. Y nos vamos al descanso. Un 3-6. Muy igualado. A Sanse Scrum. Y bueno, una... Igualadísimo el partido hasta ahora. Lectura de partido, yo creo que Sanse Scrum está jugando bien sus cartas con los pequeños relanzamientos que está haciendo, muy seguras, llegando a su línea de ensayo, no teniendo dudas de jugar al pie cuando te tiro a palos, cuando le ha venido, convirtiendo sus, no se te ha roto, sus primeros pero puntos. Buen... Y Majadahonda pues no ha conseguido, aunque ha hecho más amplitud de juego, no ha conseguido meterse dentro de la línea de ensayo, quizás por una muy buena defensa del Sanse Scrum, sobre todo en el combate, que siempre van a intentar... Le está costando más a Majadahonda avanzar metros con los relanzamientos de delantera que a Sanse. Sanse en dos o tres fases gana 20 metros y a Majadahonda le está costando muchísimo más. Pues al final desgasta. Nos vamos al descanso, nos tomamos un pequeño descanso y volvemos en 8 minutitos. Pues vamos al saque. Carolina Alfaro, buena patada, recepcionada por Vico Estelles. Y ya recuperamos. Isis Velasco decide jugar al pie. Yo creo que las cositas aquí en esta segunda parte van a ser un poco... Aguanten. Bueno, pues María Casado vuelve a lanzar el juego. Y toda la misma tónica que la primera parte. Vuelve a distribuir ya en zona cerca del campo. Cerca del medio campo. Ahí vemos que está el fisio también de Sanse Scrum teniendo a una jugadora en el suelo aquí en la banda. Pero el juego sigue. No se ha parado el juego, sigue.
Buena defensa de Majadahonda, dificultades para salir adelante por parte de Sanse. Balón de roja para Sanse. Vemos ahí algún cambio ya en Majadahonda, como no lo tenemos en la segunda parte no lo podíamos saber, pero vemos que Diana Gasso ha entrado al campo, la jugadora número 19, voy a ir detectándolas según vaya viendo el partido, la jugadora Diana Guerrero, que probablemente haya entrado por algunas de las segundas líneas, ¿no? Está Raquel Santiago en campo, pues probablemente por Patricia Díaz Flores ha sido el cambio. Juega al pie Sánchez Klum, buena recuperación de Isabel Romón. Patada desde que se va directamente fuera, con lo cual nos vamos al punto. ¿Alguna cosilla? No. Bueno, pues primera touch de la segunda parte. Y aumenta el viento, ¿eh? No se nota por la tele, pero... Sí, creo que lo estoy... Aumenta bastante. Bueno, la cámara se ve que la vibración... Este es claro que... Está siendo una producción complicada, ¿no? Siempre que hace viento, pues entre que tenemos las carpas, que tenemos las cámaras, que tenemos las televisiones que se están a punto de volar, pues bueno, estamos haciendo como podemos esta retransmisión, que no es fácil... Porque, por cierto, ayer hubo algunos partidos en Madrid que se suspendieron por el viento. Por el viento, es que ayer sí había rachas de 60 kilómetros por hora, me parece. Que parece una tontería, pero al final se convierte en un problema de seguridad. ¡Primera! ¡Es la primera! Y los mismos palos, imagínate que en un ambiente rachado se te caen. Aquí, afortunadamente, parece que los palos están bien puestos y no van a surtir ningún efecto. Raquel Santiago se lanza al ataque. Bien protegida por el resto de las compañeras. Está jugando con ventaja de Avan, Sanse Klum. Otro cambio que he detectado es este riesgo por parte de Majadahonda, que ha entrado al campo. Una jugadora que viene de una larga lesión, pero un referente dentro ¡sin manos! De las jugadoras acabó más, ventaja adelantado. Más veteranas del equipo majariego. Y yo que creo sin duda alguna. Por Rocío Rodera, puede ser. Sí, es muy potente, sobre todo en todas las fases de contacto, unas condiciones físicas. Con lo cual ahí ganará puntitos Majadahonda. Buen placaje. Sigue defendiendo con seguridad. Vas por el lado. 14. ¡Jugado! Golpe de castigo. Isabel Romón por detrás, por el lateral. Pues Sánchez se sigue lanzando el ataque una y otra vez. Misma tónica que en la primera parte. Muy seguras, conservando los balones, María Casado a los mandos, sin hacer grandes complicaciones, con pequeños pases interiores que les cuesta defender a Majadahonda. Mucho juego de delantera, muchas fases de delantera. Justo ahora van a abrir, pero... Carolina Alfaro distribuye el balón ahí en el exterior. El balón se le queda, pero no hay adelantado, se le queda para atrás. Buena defensa de Majadahonda ahora. Ame Durán se lanzaba. Mandando con todos los galones que tiene María Casado, controlando una y otra vez todos esos pequeños movimientos. Majadahonda sin faltas, entrando, defendiendo, pero con dificultades. Sigue avanzando Sanse una y otra vez. Pequeños pases, pequeños avances. Bueno. Intenta una patada rasa que choca contra la defensa de Majadahonda, pero nos vamos a una melee a favor de Majadahonda. ¿Qué? No ha influenciado para nada. Bueno, pues el árbitro dice que no ha habido fuera de juego en este entorno de patadas, que no ha influenciado y que al final nos vamos a una melee para el equipo majariego. Hay una jugadora para en el tiempo porque hay una jugadora de Sanse en el suelo a la que tiene que salir a atender. Está sentada, no parece que sea... Bueno, pues 5 minutos de partido. Sí, lo he parado. Y mismo esquema lo parado. Que la primera parte. Sanse avanzando poquito a poquito, con pequeños movimientos que le permiten garantizar la posesión del balón. Majadahonda teniendo dificultades para defenderlo. Y al final, un pequeño error es lo que hace volver a recuperar la posesión para uno u otro equipo. María Casado, como entrenadora, que sale ahí a dar instrucciones dentro de. María Rivera, como la entrenadora. Tenemos a los dos entrenadores dando consignas. El duelo María Rivera. Y José Antonio Cabanas y Nacho del Río por parte del equipo
rojo y azul. Se preparan las dos melés, los dos paquetes de delantera y se reanuda el tiempo. Pues se reanuda el juego aquí en Villanueva de la Cañada, en la Universidad Alfonso X el Sabio. Las tres primeras líneas agarradas, bien dispuestas para la entrada. Buena entrada por parte de dos packs de delanteras. Y parece... error de talonaje allí. Balón recuperado por Sanse. Aguante. Melé perdida, no ha habido buena conexión. Entre la tanadora de la media melé, se lanza. ¡Atrás, atrás, 14! Conectando con María Galán. Rompe la ruptura línea de Ame Durán, que se va cerca de la línea de ensayo. Va a llegar el primer ensayo de Sanses Crew. Primer ensayo en estos minis ataques que ya decíamos que en el momento que no hubiera algún error, Sanse podría abrir el marcador en la línea de ensayo, como lo ha hecho después de los dos golpes de castigo que ha tenido, del 3-0. Ame Durán abre los 5 puntos de línea de ensayo y pone en complicaciones a Majadahonda. Sí, abre la distancia ahí, 3-11 ahora mismo, a falta de la patada. Una patada muy lateral con el viento que hay. Está complicada, pero vamos a esperar. ¿Cómo han construido de una melee robada en dos fases? Han construido un ataque perfecto. Con mucha seguridad, pocos pases, avanzando bien, y la potente Ame Durán, que no ha perdonado ahí la escapada. Pues vamos a ver si María Galán logra transformar esta difícil patada. Se ha caído el balón, tiene que volver a colocar la salena y ayudarla para sujetarlo. El árbitro no... bueno... No ha considerado que hubiese empezado a correr, con lo cual la ha dejado... corta. Pues no logra transformar, nos vamos al 3-11, 7 minutos 35 segundos de la segunda parte. 8 puntos de ventaja. Veremos cómo la reacción de Majadahonda. Bueno, pues poco tiempo de juego. Cristina López va a hacer el saque de centro. No recepcionado por Sanse y bueno, nos pues vamos a la touch para Sanse allí, pero bueno, cerquita de su 22. Vamos a ver cómo se organiza en defensa la touch de Majadahonda, si consigue crear peligro o molestar. Solamente el viento de ver el linier. Sí, sí. Hay ciardías las dificultades que tienen las jugadoras para sacar la touch, pero bueno, no está habiendo muchos problemas, especialmente las jugadoras están lanzando por cortas. En primeros lanzamientos, sí. Y parece que no se les está complicando. Yo no mucho he visto ninguna touch que no sea corta en este, en el partido, en lo que llevamos de partido. Esta jugadora la coge, se tira. De hecho, está habiendo más estabilidad que en las melés. Sí. El pie decide igual Sanse sin problema ninguno, lo tiene muy clarito dentro de la línea 22, poco riesgo, patadas fuera y volvemos a la touch, esta vez para Majadahonda. Pues antes lo decíamos, bien, efectivamente. Y ya lo hemos visto ahí, cómo se va de un lado a otro el balón, con dificultades. Balón para atrás, no hay avance, sigue jugando. Bueno, pues golpe de castigo. Retenido de la jugadora de Sanse. Esta vez... Bea García no ha contado con los apoyos suficientes, favor, golpe de castigo. Majadahonda decide ir a palos, bastante distancia
a 40 metros, pero viento a favor. Y centrada. Buena pateadora, podría Isis ser, Velasco. Sí. Vamos a ver si... Vamos a ver. Vamos a ver si acorta Majadahonda el marcador. Pero vamos, no sigue siendo una patada complicada, ¿eh? Sigue siendo patada complicada. En el que ni siquiera el balón se mantiene, con lo cual... Que, si necesita una jugadora que le sujete el balón para evitar que se caiga. Vemos cómo se prepara Isis. Jugadora que se concentra mucho y se sistematiza. Sí. Con el pequeño baile para Palosi, vamos a ver. Chuta. No, se va a quedar corta. Se queda corta la patada. Sacará de 22. Por el fondo saca de 22. Equipo de las visitantes. Bueno. No, en castigo no hay mele. Es todo 22. Efectivamente. Esto al final, o sea, es una buena opción porque tiras la patada, si no te entra, sale por el fondo y tienes 22, recuperas el balón si todo va bien, según lo... Sí, además con el tremendo viento a favor, sí, que hace, pues tampoco es una jugada de mucho riesgo. Lo importante es tener al equipo atacando en una zona campo, complicada, sí, para el equipo defensor. Ha sacado, y bueno, mira, ha sacado muy corto. Ha sorprendido ahí el saque de súper corto. Como siempre, ¿eh? lo que estoy diciendo de Sánchez es que son muy seguras, no se complican mucho la vida en situaciones de peligro, y ahora mismo pues hacen sus dos pequeños movimientos y seguramente pues ahora juegan al pie y se quiten de problemas. Está dentro, aguanten, aguanten. En una zona muy peligrosa. Está dentro, mira, lo tienes bajo el pie. Atención, peligroso. Había taponado. La recupera Maca. ¡Es un gol! Este riesgo había taponado, con mucho peligroso, y vamos a ver. Es un gol, nadie debe soltar. Número 4, es un gol formado, nadie tiene que soltar en el gol. Bueno, pues había discrepancias por parte de las jugadoras majariegas. Señala golpe de castigo por hablar. Se prepara la jugadora para patear a Tuch. Entonces, pues bueno, ha transformado el golpe de castigo. Pero yo no he terminado de entender qué es lo que había pitado antes. Antes de que Maca protestara. Sí, no, que creo, o sea, que estaba... Yo pensé que había pitado, que había mol y lo habían hundido, pero no debía ser. Gracias. Eso, debía ser otra cosa. Sí. Porque si no, Maca no habría protestado. Nada, Macarena del Valle se estaba quejando de que estaba el gol formado y que una jugadora estaba aplacando. Y el árbitro pues ha interpretado que, bueno, que quizás el mol todavía no estaba formado y que se estaba aplacando y que eso lo permitía. En cualquier caso, golpe de castigo por hablar, no lo ha permitido ni media palabra. Y nos vamos a... A la touch sobre la línea de 22. Seguimos en zona de peligro para Sanse, veremos a ver. Han intentado también una... Parcial. El viento, claro, en cuanto intentan una touch un poquito más larga que la corta... Pues ahora sí que estamos viendo problemas por el viento. Muy difícil. Nosotros estamos a punto aquí de volarnos, pues ahí dentro con el balón en el aire, pues peor todavía. Pero bueno, pues se ve favorecido. Estamos fuera. Majadahonda con una melé dentro de la línea 22. Recordemos que Majadahonda con melés dentro de la línea 22 son especialmente peligrosas, son muy efectivas. Es el equipo con máximo anotador y precisamente viene de estas fases de juego. Entonces vamos a ver si la buena defensa del Sánchez permite que Majadahonda no se salga con puntos de esta... Aguanta, aguanta. Empuja esta fase. La melé, ya está dentro de 22. Sigue empujando, sigue empujando. Se levanta Lucía. ¡Sin manos! Comienzan los relanzamientos de juego. La capitana Marta Estelles se lanza con buen apoyo de Raquel Santiago, cerquita de la línea de ensayo ya. Van avanzando, Diana Gasso se lanza otra vez, un poco sola. Aguante. Queda muy poquito para la fase. Lucía Díaz decide controlar, formar sus pequeñas unidades. Este riesgo muy cerca de la línea de ensayo. No consigue plantar el balón. Creo que lo han perdido. ¿Dónde está el balón? Lo han perdido. Ojo, que no toque marca el que se acaba el rack. Efectivamente,
Ha habido pérdida de posesión por intentar lanzarse en el último momento a marcar ensayo, no lo ha conseguido y ahí es cuando ha conseguido la posesión del balón el Sánchez Club. Me quito. Y de salir vivas de aquí, Sánchez Club perdería una oportunidad muy grande, muy grande, a 15 minutos de partido para que Majadahonda cortara la distancia y se metiera dentro del partido. Sería muy importante irse de aquí con puntos para Majadahonda. Vemos, cuidado con el ala. Ahí estaba atenta Cecilia Huarte, sigue la posesión para Sánchez Club. Golpe de castigo de Marta Estrellés. Sí. La que estaba dando, avisando, soltara, que se quitara de en medio y aún así ha seguido trabajando. Aguanta de pie, por favor. Desde el suelo, que eso no se puede. En aquí rugby hay que jugar siempre de pie, conquistar de pie y entrar a los puntos de encuentro de pie sobre tus dos pies para no cometer infracciones. Vamos a ver cuántos metros avanza. No sale. Silvia Hernández contraataca con Vico Corrochete y traslada muy bien a Georgina Vítez, uno de los principales baluartes, y se cae el balón nuevamente rojo. Allí en el exterior. Vale, para. Majadahonda no está logrando. Qué pena, porque no ha conseguido mover el balón al otro lado sin avanzar ningún metro. Han transmitido. Un poquito de carrera más vertical, alguien que entre. Cambiando la dirección y el ritmo. Perdón. Vamos. Ese último pase que no sabía muy bien y ahí sí. Isabel Romón no tuvo la fortuna de coger el balón, que podría ser un contraataque. Cada vez que pilla el balón Isabel es muy, muy mira, peligrosa. Empuje. Bueno, pues. Buen empuje de la Melé. Majadahonda decide. Saca rápido, no de, pero no la ha dejado sacar no decide rápido. Nada porque no la deja jugar rápido. Tiene que jugar detrás de la Melé y ha decidido jugar donde ha querido. Y al final el árbitro lo ha parado. Pues vamos a jugarnos la touch. Georgina Vítez decide que vamos a jugarnos otra touch cerca de la línea de ensayo. Y nueva oportunidad para Majadahonda de acortar distancias y meterse dentro del partido. Una nueva touch en 22. A ver si consiguen salir con puntos esta vez de 22 contraria. Las Melés de Majadahonda que ya se están viendo bastante más superiores que en la primera parte. Pero que no terminan de hacer unas buenas conquistas que le llegue bien al número 8 que pueda salir con facilidad. Nueva touch, muy buena bien. Silvia Hernández, buena media, plataforma. Enorme. Y Sánchez vuelve a hacer lo mismo que la otra vez, derrumbando cerca de la línea de ensayo con mucha calidad técnica. Traslada María Rompe. Isis Velasco con María Marín, que se lanza cerca. Aguante. Ya del entorno de la línea de ensayo, Marta Sellés un poquito sola, bien parada. ¡Vale, tira! Están avisando que no se ve por el streaming. Efectivamente, lo estamos viendo desde aquí, estamos retransmitiendo, pero no. Se ha perdido la señal. Pero en cualquier caso queda grabado, ¿no? Para la posterioridad, sí, sí. Con lo cual vamos a seguir comentando. Para los que lo vean en diferido. Perdona. Pues ahí veíamos la repetición. Otra defensa muy agresiva por parte de Sanse. La jugadora de suelo. Y un pequeño error ahí que nos pasó otra vez de Diana Gasso, que no logró mantener la posesión. Y volvemos otra vez más al asedio que está metiendo Majadahonda al Sanse, que están saliendo vivas una y otra vez. De cada vez que nos estamos acercando dentro de la línea de ensayo, pues Sanse consigue salir vivas y hacer exactamente lo mismo. El lanzamiento seguro, se jugarán ahora el pie. Y aquí está el partido, señores. María Casado sigue manejando perfectamente los timings de entrada, las buenas conservaciones. Poniendo en situación a su equipo para poder jugar al pie con María Galán, lejos. Y se lanza el ataque, María Galán. Error importante, cerca de la línea de ensayo. Recupera el balón, Diana Gasó para Majadahonda. Ventaja para Majadahonda. Otra vez nos retrocedemos. No hay ventaja. Ahí, no hay ventaja, volvemos a la van. A la van, a ver si
una nueva oportunidad para Majadahonda de sacar puntos de aquí. Bueno, no está siendo un partido de especial calidad por culpa de... No, pero es que antes no ha salido al suelo. Del viento. Muy complicado mover el balón con este viento. Bueno, pues importante mele para Majadahonda, a ver si esta vez consigue estabilizarse y sobre todo que llegue el balón bien. A la número 8, Vico Gorrochatelli, para poder hacer una buena salida. Si Sanse vuelve otra vez a parar la inercia en la que está metida Majadahonda cerca de la línea de ensayo, pues estamos ya hablando de más de la mitad de la segunda parte, sin anotaciones. Fuerte Majadahonda, ¿no? Consigue, está girando, se levanta Vico Gorrochatelli, lanza, buena salida. Mala conexión con la tercera línea, por fortuna estaba ahí Raquel Santiago para recuperar el balón. Volvemos a las conservaciones, Nati Álvarez saliendo fuerte con buena conservación. Parece que se ha dado un golpe. Y el balón queda un poco suspendido y dividido, pero sigue la posesión. Siguen avanzando poquito a poco las delanteras majariegas. Pues vamos a ver, Marta Estellés con su compañera fuera 8, fuera de juego, Macarena del Valle, distribuyendo el juego. Seguras una y otra vez, otra vez y otra vez ahí cerca de la conquista. Sánchez Cruz, que no deja pasar una, no deja pasar Sánchez Cruz, y una vez que haya una jugadora que no conserva la posesión y viene con sus apoyos, aguanten. Y seguimos avanzando poco a poco, sigue avanzando más fuerte. No sé si menudo trabajo de defensa, menudo trabajo de ataque, ¿eh? Muchas fases ya. Muchas frases, cansancio de las jugadoras, pero siguen una y otra vez lanzando el juego. Y seguimos, sigue avanzando Majadahonda. Impenetrable es el Sánchez Club. Fuertes, bien estables y a la mínima que tienen intentan pescar el balón. Ahí estaba este riesgo. ¡Suelta, seis! ¡Suelta! Aguanta. Ay. Otra vez fallo en la recepción. Muchas fases de delantera y... No es fácil, cansancio de las jugadoras después de hacer muchas fases cerquita y esa conexión de Lucía Díaz con Isis Velasco, que no logra atrapar el balón, y que nos vamos a una nueva melee que ya empieza a ser de bastante desgaste para ambos equipos. Vamos a ver la melee ahora después de... De la jugada, nada. De la última jugada, donde 17 minutos. Todo el desgaste ha sido para la delantera. Formar. Ok. Minuto 23 ya, de la segunda parte. Ya pasan los minutos. Pasan los minutos favorablemente para el Sanse, que está sufriendo mucho en su zona, pero que parece que tiene las cosas claras, ¿eh? Cada vez que recupera el balón, no se complica mucho. La frescura de María Casado todo el rato dirigiendo el juego. Y bueno, las embestidas de Majadahonda, que no es fácil, pero vuelven a sacar el balón como pueden. Y ahí están. Otra vez en la misma dinámica, volviendo a hacer sus pequeños relanzamientos de juego con máxima seguridad. Ha pisado y Majadahonda recupera el balón. Lateral rojo. Paloma Loza. Levanta el banderín. Y vamos a la tuz para Majadahonda. Otra tuz dentro de 22, complicada. Un pasillo amplio rojo. En el que quizás Majadahonda debería conseguir algún movimiento para que esos pequeños derrumbes que les hacen para no poder avanzar en el del molde tuz, pues le permitiera seguir. Pero el touch, adelante, que encima ahora conquista. ¡Suelta! Se queda bajita el balón y ha llegado la torre de defensa. Pues nada, llevamos más de 10 minutos con Sanse metido dentro de su línea peligrosa, la línea 22. De Majadahonda, una y otra vez al asedio. En la búsqueda del tan ansiado puntos que necesita para meterse dentro del partido. Vuelve a prepararse la delantera, colocarse para entrar en la melee. Vale, segundas. Majadahonda que avanza bien, una buena plataforma del pack delantero, que al final la transmisión de balón no llega con estabilidad a la número 8, no le está permitiendo aprovechar ese potencial, esa superioridad que tiene. Ahora sí, más seguros.
se descompone un poco la melee, sí, sigue avanzando, bajada la onda, guardia de Tafilla, ya tiene que jugarlo y otra vez salimos con desventaja. ¡Suelta azul, suelta azul, suelta 8! Otra vez sale con desventaja Vico Corrochategui. Y vuelta a trabajar de delanteras. Cerquita. Trabajo que desgasta mucho. Unidad de conservación. Sí. Por aquí me meto. Lucía Díaz cambiando el abre juego con dificultades más para Raquel Santiago. Buena protección aguante, de las aguante jugadoras que vuelven otra vez a relanzar. Cerquita. Diana Gasó. Lucía Díaz con dificultades para transmitir a Isis Velasco. Ventaja. Y pérdida de posesión de nuevo de Majadahonda. Se está convirtiendo en una parte del partido bastante agónica. Llevamos muchos minutos aquí, sin prosperar, sí, por parte de ninguno del equipo de juego ni de uno del otro equipo. 3 a 11, 26 minutos de juego. Importante que Majadahonda no se... Estamos cinco. No baje la intensidad, que siga aquí, que está creando peligro, está agotando a Sanse a base de ataque, de fases. Desgasta mucho defender fases de delantera continuas. Bueno, y en el otro partido que se está jugando entre Cisneros y Nef de Barcelona, el Cisneros ya ha puesto su metralleta. Ventaja de mano en el placaje. Y 29-8 a favor de, adelantado en el placaje, de las madrileñas. El Complutense y Cisneros se impone 29-8 en el mismo tiempo que quedan, pues se llevarán unos 27 minutos también de juego. Pues ese es el tiempo que queda allí en esa jornada. Melee para Majadahonda ahora. Ha habido una van de Sanse nada más levantarse. A intentar abrirle el balón y volvemos a... Estamos dentro. Ah, ¿no? Bueno. ¡Crouch! Yo creo que era, había entendido que era melee para Majadahonda. ¡Set! María con el Casado conecta con Marina Galán. Deciden salir jugando al pie con una pequeña transición de balón. Balón para Gina. Y el ¡atrás! ¡Atrás, Rojas! Se abre el balón, Gina sube a la presión y se va a ir por el fondo. Capitana, opción. Pues se nos está cayendo aquí todo el tinglado que tenemos montado. Estamos sobreviviendo, ¿no?, como podemos. Sí. Opción, me leo 22. Pero aquí seguimos. Patada ineficaz en el contraataque de Gina, que sí, mete el balón parado más allá de la loncina, de la zona de marca. Y el equipo de Sanse opta por melee al punto. Repite el último. Hay cambios. Podía elegir melee al punto 22 y elige melee al punto. Repite el último. Sí, hay cambios en el equipo de Sanse. Se va Cristina López. 7 a... Y sale del campo también Silvia... Perdón. Se va fuera del campo Madina Cisa y Alba García. Tiempo de vuelta. Y entra Edris Acuña para reforzar la delantera de Sanse Scrum, que ha ganado unos pequeños metros y que ya le ponen una disposición de empezar a jugar un poco después de 15 minutos de asedio dentro de la línea de 22. Ha sido muy difícil salir de allí, de esa parte del campo, pero han conseguido salir de allí sin ni un solo punto. Esto sí puede condicionar mucho el partido. También hay cambios en la posición de número 9. Cambios estratégicos por parte del Sanse Scrum con nuevas jugadoras. Con onda, que recupera el balón. Con la internacional Ingrid Algar ya dentro del campo. Azul. Hombre. Parece que se han tirado ahora otra vez en el contrarrack. ¡Suelta! Bueno, estaba ahí el linier, estaba... Me quito. ¡Aguanta! ¡Mira 10! ¡Arriba! ¡Vale, muy bien! Muy activa Macarena del Valle en defensa, como siempre. Y sigue el asedio de Majadahonda, no intentando dejar nunca salirse con las suyas. Ningún avance por parte del Sanse Scrum, pero que todavía que no han materializado en puntos. Poco a poco, Sanse Scrum jugando sus cartas. Distribuye ahí Teresa Casado, la nueva medio melee. Que no es hermana de María Casado. Se ha adelantado azul. Recuperación del balón para Majadahonda. Volvemos a la melee.
vamos a ver cómo surten estos estos cambios que están dando 11, ahora 5. Los equipos. ¿Te parece? Entra, 5-15. Hay un cambio, Marta Estelles sale fuera y entra al campo Andrea Collado. Se va la capitana. 15 o 5. Ha entrado también Blanca Domínguez. ¿Y quién ha salido? Y Blanca. Isis Velasco, parece que ha sido el cambio por Isis Velasco. A los mandos Blanca Domínguez, que vuelve después de mucho tiempo sin estar Crouch. Al 10. A los comandos Boy. Del Set. Grupo Majariego. Y también tenemos a la joven Pliego. María Pliego. Quietas. Espera. Que ha salido por... Calma. Paramos tiempo. ¿Estáis bien? ¿Bien todas? Por Isabel Romón. Esos son los cambios que ha habido. 17. Efectivamente. No, no. Agárrate si puedes un poco más largo. Ah, no, Isabel Romón sigue en el campo. Súper cortita, ¿vale? No podía llegar. O por Cristina. Si tienes no sé que agarrar... Si no, si no, ha habido modificación, en la, en las posiciones. Sí. Simplemente se ha ido Isis Velasco. Tiempo de vuelta. Blanca. Perdona. Ha entrado Blanca. No, porque está al fondo está Isabel Romón, la que ha salido es Cristina López. Cristina López, que ha sido también, efectivamente, de pliego por Cristina López. ¡Point! Pues vamos a nueva melé. Vamos a ver si hace efecto arriba. Estos cambios por parte de Majadahonda, consiguiendo un poco cerca, más vale, de efectividad. Vale. Esas conexiones 9-10 que necesita tanto Majadahonda después de hacer distintas fases y que son la manera que quizás tengan de imponerse a un Sanse que se está mostrando muy efectivo en la defensa. Está costando mucho Nada. Avanzar. ¡Crouch! Llevamos toda la segunda parte jugando en el campo de defensa del Sanchez Club y bueno, vamos a ver ahora el lanzamiento. Avanza la melee ahora. Una melee estable, sigue avanzando Majadahonda. Y vuelve a ¡ventaja ser... alto! ¡Placaje alto número 6! La caja alto que diría que sale antes de levantarse el 8 porque... Patricia Rodríguez paraba con un placaje alto a Vico Gorrochategui y el colegiado Iñaki Muñoz que vuelve al golpe de castigo. A mí me da la sensación de que el flanker, el 6 de Sanse se suelta antes de... 6. De que levanten el balón porque en cuanto toca el balón el 8 de Majadahonda tiene al 6. Es una pregunta, ¿quién es ahora la capitana? Es imposible que toques el balón y ya tengas la presión. Habría que mirar, pero eso, bueno, si no lo piden allí en las jugadoras. Mere. Lucía Mere. Díaz ahora mismo a los mandos como capitana del equipo, decide Mele. Tras los pequeños problemas que estaban teniendo en Ducci, mostrándose muy potentes, por lo menos a nivel de potencial en la Mele, pero si no, todavía no están logrando salir con buenas ventajas. De esos lanzamientos desde la melee con el número 8. Les está costando Crouch. Mucho, aunque sí que tienen la potencia, pero al final se gira un poquito Set. O le genera problemas Vamos para que Vico Rochetegui pueda salir con comodidad y que realmente sea efectivo. Se cae la melee, golpe de castigo. Derrumba. Lucía Díaz decide jugar atrás, rápidamente. Rápido. Oportunidad. Oportunidad para Majadahonda. ¡Suelta nueve! ¡Aguanten! Lilia Huarte se lanzaba. Andrea Collado fuerte en el contacto, problemas en la conservación y golpe de castigo una vez más porque Sanse Scrum decide pescar el balón de, con muy buena ejecución. Ruth Hernando muy atento, muy buena acción defensiva por parte de Ruth Hernando y una vez más recuperación y pérdida de posesión para Majadahonda. Minuto 34, se para el tiempo porque van a atender a una jugadora que está en el suelo de Majadahonda. No sé quién es ahora mismo, Vico, parece. No. Natalia Álvarez. Ah, Natalia, sí. Ella sabía dar un par de golpes. Y bueno, volvemos otra vez, ¿no? Una de las grandes oportunidades que está teniendo Majadahonda se convierte de repente en un pequeño déficit porque la defensa de Sanse está muy atenta. Cualquier segundo que llega tarde el apoyo o cualquier segundo que no invierte bien la jugadora portadora del balón entra, se convierte la en riesgo para la pérdida de posesión. ¿Vale? Bueno, sí, está siendo. Mira, que para atrás, va hacia atrás, la 3. Gracias. ¿Vale? Pues vamos al golpe de castigo que seguramente... ¡Dos rojo, cambio! Juega Tuch. Sigue la rotación en el equipo majariego. Macarena del Valle sale y
y entra Laura. Al campo Laura Serrano. Detenido. Oiga. Balón. Avanza muy pocos metros, pero... Pues Carolina Alfaro no logra avanzar muchos metros con el viento en contra. ¿Eh? Sí, por el mío queda un pelín más 6. Vale. Está, acabamos de oír al árbitro que ha dicho que por su reloj quedan 6 minutos, con lo cual el reloj que vemos en pantalla sería correcto. Contad, son 5. Acabamos de recuperar la señal aquí. En la Universidad Alfonso X el Sabio, en el partido este, habíamos tenido problemas con la transmisión, pero ya estamos aquí, luego lo podrán ver en diferido todo el partido. Pero aquí estamos otra vez, con muchos minutos de asedio majariego, sin consolidar con puntos, con muchos cambios, y sigue el marcador en un 3-11, a falta de 6 minutos para acabar el partido. Nuevos cambios también, ha entrado al campo Silvia Garrido. Una rotación de jugadoras que... para dar un nuevo giro al partido, a ver si esta vez con los cambios consigue Majadahonda conseguir marcadores. ¡Suelta, 4! Sigue Sanse segura. ¡Está fuera, está fuera! Buena presión, balón recuperado de Majadahonda ahora mismo. Y está además con ventaja de Abad, me parece. Pues Majadahonda al contraataque, abriendo campo. Vico Rochetegui empotrándose con toda la defensa y dificultades otra vez. Nuevo Abad y nueva pérdida de posesión. No está teniendo un buen partido Majadahonda. El público reclama la ventaja anterior, pero es verdad que la ventaja anterior era de Abad y la ventaja de Abad es corta. ¿No? Quédate aquí, por favor. Siempre mucho más cortita. No es como una de un golpe, claro. Y seguimos en campo de Sánchez prácticamente todo el partido de la segunda parte metidos aquí dentro. Una vez que se han escapado y nos han hecho un ensayo y el resto hemos estado aquí. Le cuesta sacar el balón retrocediendo, aún así María consigue levantar el balón. ¡Suelta! ¡Suelta! Teresa Casado a punto de distribuir el balón. Aguantar. Distribuyendo. Ha habido cambios. Ahora María Casado está jugando de número 10. ¡Vaya atrás! Sigue con dificultades, sin poder avanzar. El Sánchez Scrum a puntito de pasar la línea, pero otra vez recuperación por parte de... De Majadahonda, Silvia Garrido distribuía ahí sin conectar bien. Con la presión. Nati Álvarez conservando el balón. Los pases están yendo. No está siendo un partido muy preciso. Dificultades grandes en el pase, ya cuando no se hacen gol. Y Sanse logra por fin meterse después de 25 minutos jugando en su campo. Y veremos a ver si lo traduce con la especial efectividad que hemos visto antes. Pero volvemos a ver, pérdida de conservación. Mal partido el que estamos viendo hoy aquí en el Valle, perdón, en la Universidad Alfonso X Sabio. Y decide jugar al pie profundo Blanca Domínguez. Carolina Alfaro que reinicia el contraataque. Buena defensa de Majadahonda. Georgina Vítez intentando conservar, conquistar ese balón. Buena presión. Y nos vamos nuevamente a la van. Mele para Majadahonda, que empieza a consumir sus últimos minutos de tiempo ya lejos. Está parado. No, imposible. No están. O sea, yo creo que ahora mismo el objetivo de Majadahonda sería conseguir bonus defensivo, meterse. Conseguir puntuar en estos minutos y reducir la diferencia de 8 puntos por debajo de 7. Y arañar ese punto. Está complicado remontar el partido con 8 puntos de diferencia ahora mismo. No está siendo un buen partido el que hemos visto hoy aquí en la Universidad Alfonso X el Sabio, como hemos dicho, condicionado por el viento. ¡Agua fuera, por favor! Pero también los equipos no se han atrevido a hacer un juego mucho más desplegado.
y los constantes errores de cambio de posesión y la buena defensa de Sánchez, pues al final está haciendo que el marcador sea muy cortito. A falta de 2 minutos para acabar el partido aquí. Y sigue subiendo el viento, ¿eh? ¡Crouch! ¡Pain! Vamos a ver la melee. Ahí Rido introduce el balón, otra vez otra buena plataforma. Bajada onda. Oh, un pase. Buena la carrera ahora que entra a cortar desde atrás. El balón lo recupera ahí con un bote. María Menín, Georgina Vítez. Están siendo difíciles los pases ahora mismo hacia otra atrás. Vez. Otra vez para adentro. De la línea por el viento, ¿eh? Roja, retienes. Y otra vez, nuevo golpe de castigo por lo mismo que venimos diciendo durante todo el partido. Queda minuto y medio, dice el árbitro. Minuto y medio. Minuto y medio. Pistas, tranquilas, abajito. Juega, más de un minuto. Queda, a jugar. A jugar, venga, a jugar. Más de un minuto. Dos y medio allí. Salse preguntando la hora, buen resultado para ellas que les va a dejar primeras en la clasificación, algo que yo creo que es histórico para el equipo de San Sebastián de los Reyes y buen trabajo por parte del equipo azul. Aguanta. Teresa Casado conectando con María Casado. Controlando la posesión, van a intentar agotar esto minuto de partido que queda sin complicarse, evitando que Majadahonda consiga al menos el punto bonus que les acercaría en la clasificación. Una y otra vez. Y nueva recuperación de balón. Un error, yo creo que esta ya va a ser la última oportunidad de Majadahonda. Para conseguir puntos, debe quedar, si queda 1 minuto y medio aquí, debe quedar medio. Lo dirá ahora, a ver si lo oímos. Iñaki Muñoz, que dará oportunidad al último ataque de Majadahonda. El tiempo está cumplido, con lo cual es la última jugada. ¡Bye! Todo puede pasar, que ya lo vimos en la última jornada, pero desde luego la victoria de Majadahonda ya va a ser imposible. ¡Ventaja! Ventaja. Buena internada de Cecilia Huarte, que vuelve a perder la posesión, pero vamos a la ventaja. Girando a melee legalmente. Por el golpe de castigo de la melee. Sí. Vamos a ver si Majadahonda decide hacer la última oportunidad de juego. Yo creo, vuelve a pedir una melee. Vuelve a pedir melee. Pues vamos aquí, a la última melee del partido, seguramente. Esta sí que va a ser la última jugada. A no ser que haya un golpe de castigo, van a pedir melee, pero vamos, está ya el tiempo cumplido, ya estamos superando más de 2 minutos. No ha habido habiendo parado. No, 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 quieta, quieta. Pues ya ha acabado prácticamente el partido. Silvia Garrido conecta con Blanca Domínguez. Lanzamiento potente, bien parado por Sánchez Krum. Continúa avanzando Majadahonda. Mala conexión una vez más con Blanca, 9-10, dificultades, balón, sí. El viento pasa, malas farturas una vez más. Eso está fuera, menos mal que lo ha levantado la jugadora de Majadahonda. Balón sufrido. Raquel Santiago, Diana Gasó, avanzando, últimas oportunidades. Balón para atrás. No consigue superar la línea de la ventaja, ahora sí. Isabel Romero es bien parada. Cerca de la banda. Últimos minutos de partido. Segundo, diría yo. Mala conexión otra vez con Diana Gasó. Recuperación de Sánchez Krum, que ni siquiera se va a dar por perdido en estos últimos segundos. Y ahora sí, yo creo que va a coger el balón y patear. Y se fuera. María Ganán. Sol.
con sentencia el partido. Palo 3 a 11, Majadahonda 3, Sanse Scrum 11. Y Sanse Scrum se proclama campeón del al menos 2019. Tremenda la temporada que está realizando el Sanse Scrum. Y nada más, desde aquí, desde la Universidad Alfonso X el Sabio, pues nos despedimos ya hasta enero del 2020. Que pasen muy felices fiestas. Hasta pronto. Hasta pronto, chao. Por este día tan maravilloso. Tú, me estoy helando, ¿eh?